lucha es importante. Emoción también, porque aparte esta plaza para mí era importante, porque yo fui a la escuela ahí en la esquina. Feliz Día de la Patria para todos. Hay que involucrarse, hay que ser parte. Construyamos ese futuro por el bien de nuestra patria, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchísimas gracias y viva la patria. Hola, que toca lentito. Sí, gracias, muy amable. Mi nombre es Antonio Rueda, soy integrante de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas, la SEMA, y estamos participando, creo que por primera vez, de que tengo uso de razón, por lo menos, de un acto relacionado con la independencia de nuestra patria. Y esto es seguir reafirmando los valores de la palabra patria. ¡Aricielo! Significa mucho para nosotros estar en la plaza porque hacía años que no estábamos. Estamos trabajando duro ahora por el momento. Vino mucha gente, gracias a Dios. Yo soy María Ochoa, la paisana de la tradición de la ciudad de La Plata. Para mí significa mucho que podamos hacer esto porque nos reencontramos. Y entonces, bueno, tenemos que estar todos acá. Y hoy, con los 200 años, mucho más. Buenas tardes. Qué alegría estar acá. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva. Todo lo que significa las vísperas del 9 de julio, 200 años de la independencia, que no es poco. Esto es muy lindo, mucha gente, creo que no se esperaba ni el intendente Garro se esperaba tanta convocatoria. Punta de flecha en la aureo rostro invita y forma estela al purpurado cuello.